¿Qué tal? Ya estoy aquí de nuevo para enseñaros un nuevo trabajo que espero que os guste y os sirva de inspiración para vuestros proyectos. Es un álbum de bebé tipo caja. Anteriormente ya he realizado este tipo de estructura en un álbum de boda y en un álbum de embarazo, que ya estarán por mi canal, buscadlos. Y ahora pues le toca el turno a un formato bebé. Cierres de lazo. Las letras son de epoxi, le he puesto emanels y bueno, unos adornitos, un acetato, y como veis es tipo caja, va cerrado. Los laterales y la parte trasera, pues he puesto esto, mi sellito, una tirita decorada. Es un álbum muy simpático y divertido. Queda decorativo, queda genial. También se puede guardar así, de esta manera en una balda, pero así posado queda muy chulo. Y ahora vamos a verlo. Se abre así. En la parte superior lleva dos bolsillos para guardar cosas. ¿Veis aquí? Podemos guardar alguna foto suelta, alguna etiquetita, lo que queramos. Y aquí lleva otro más grande, que es la anchura de la tapa. ¿Veis? No tienen fondo, por lo tanto no hay que meter recortes sueltos. Aquí tenemos este simpático desplegable. Le he dado bastante holgura al cierre porque cuando se colocan las fotos engorda. Entonces aquí podemos poner una foto, aquí otra y aquí otra. El tamaño es de 10x15. ¿Veis? Cada foto es de 10x15. Menos en esta, que es un poco más pequeñita. Y ahora como veis va a sobrar bastante. Entonces lo que hago es darle una vueltecilla o un par de vueltas. Y lo meto así. Tiro un poco y lo dejo así colgando. Bien. Si seguimos, vemos que, pues eso, aquí está la parte central del álbum, que está cerrada con esta lazada. La abrimos. Es tan grande que no se ve. Y aquí nos cabe una fotografía. Una fotografía de 10x15. Tal que así. Y en este espacio, si queremos, podemos pegar una más pequeñita. O lo dejamos así que se vea un poco el papel porque es muy bonito. Bien, le soltamos el cierre. Y en la parte superior, a este sí que tiene más capacidad, es un bolsillo más abierto, donde podemos guardar, pues no sé, la tarjeta de las vacunas, lo que queramos, vamos. Y aquí cabe otra foto de 10x15. Puesta así y se abre hacia los lados. Hacia este lado pues tenemos para poner fotos de 7,5x10. Doblamos esto así y se abre así y se abre así, y caben una, dos y tres fotos, cuatro fotos, incluso cinco si queremos cubrir esta parte. Es así, 7,5x10 o más pequeñas, ya al gusto. Y se sujeta con este corazoncito. El otro lado es igual, tiene el mismo tipo de estructura. Perdonad, es que es tan grande que no veis, así de desplegable. Y este lado pues lo he decorado así con una frase muy bonita, y aquí la mami puede escribir si quiere algún mensaje. Volvemos a la parte central. Aquí tenemos un tag en un bolsillito para poner una foto chiquitita o escribir. Y aquí lo que tenemos es otro bolsillito con varios soportes para fotografías. En este caso, de 9x13, creo recordar, si es que la encuentro. Aquí. Sí. ¿Veis? Para foto de 9x13.
y caben 4. Luego en este espacio, si queremos, también podemos pegarle otra fotito. Esto es opcional ya. Bien, lo abrimos. En esta parte de aquí arriba, pues tenemos una capacidad bastante grande de fotos. Se abre así, ¿veis? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y si queremos, 7. De 10 por 15, mirad. ¿Veis? Así. 7 fotos de 10 por 15. Esta, si queremos no tapar esto, pues podemos poner una más pequeñita. O taparla. Una foto de 10 por 15 lo tapa casi todo. Esto también a su vez se abre así de lateral y nos cabe una foto, esta así, de 10x15 así. Y luego aquí, pues si queréis, podemos poner una fotillo también así. Lo cerramos con el corazoncito. Y aquí tenemos un marquito con unas mini flores para poner otra foto de 9x13, así. A ver si soy capaz. Igual la recortaría un poco más, ¿vale? Porque al ponerle las flores, para no forzarlo, recortarla un poquito más o poner una de 7,5x10. Que aunque no he pegado las flores enteras, ¿veis? Que se levantan por los laterales, a ver. Vale. Y lo hice así para encajarla un poco. Se fuerza demasiado. Uy, que no se ve. A ver. Vale. Entonces la... un poco más pequeña. ¿Qué más? La parte de abajo. Aquí tenemos este pequeño desplegable para poner fotografías. ¿Veis? Esto está así, sin pegar por aquí, para encajar la foto 9x13, justo en el huequillo. Ahí. La encajamos en el huequito. Y cabe una, dos y una tercera foto aquí. Y en este espacio de aquí, pues si queréis, podéis también poner alguna foto pequeña o dejarlo. Lo abrimos. Y aquí tenemos una parte con tags para escribir o pegar fotografías chiquitillas. Y una parte central, que es un bolsillo grande donde meter cosas. Por aquí, ¿veis? Esto es un bolsillo. Este está pegado. Y podemos guardar cositas aquí. Y luego aquí es para poner un par de fotos. Aquí y aquí. Y este es el álbum. Sé que es difícil verlo así, porque son muchas capas. Va esta, va esta, 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 para hacer el cierre. Esto lo metemos por aquí, pasamos los lazos ahora. No quieren pasar, vale. Tiramos así, apretamos un poquillo y bueno, y le hacemos el lacito y luego ya cerraríamos esto así. Y este es el álbum. Me parece que va a quedar súper bonito cuando lo llenen de fotos y va a ser un recuerdo precioso. Nos vemos en otro vídeo. Besucos cucos.